En esta ocasión hablaremos sobre la conectividad de Internet para todos en los pueblos rurales del estado de Campeche. Pero antes de iniciar, te invitamos a suscribirte al canal y compartas nuestros contenidos para que más personas se vayan enterando de los proyectos que se desarrollan en el país. Al firmar el convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, la gobernadora de Campeche, Laida Sensores San Román, destacó que inicia un salto para salir de la trampa en que está inmerso el estado de Campeche y así romper las barreras para generar la conectividad que inscriba a Campeche en el plano mundial e inicie su auténtico desarrollo. En la firma de este convenio, celebrada en la Casa de los Gobernadores, la gobernadora del estado celebró lo que calificó como un regalo de Año Nuevo del gobierno federal, porque el Internet es la verdadera revolución digital en el mundo y en la que Campeche no estaba inscrito. El estado de Campeche no cuenta con Internet en todas sus comunidades. El que hay es muy malo, lento y deficiente. Y por ello es un desafío, pues, a pesar que están en terreno plano, las comunidades están muy dispersas. Y de ahí la importancia de este proyecto, alentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que recibirá todo el apoyo de su administración, fue lo que dijo la gobernadora de Campeche. Tenemos otra buena noticia. Vino una persona, Emiliano se llama, de parte de nuestro presidente, de Andrés Manuel, para traernos una buena noticia. Yo ya andaba haciendo ahorritos porque el Internet tiene que llegar a todas las comunidades. Va a llegar a todas las comunidades, pero no va a ser ni siquiera con los recursos del pueblo de Campeche. Lo va a poner Andrés Manuel para Campeche. Así que eso es una noticia que me tiene feliz. Feliz. Va a ser en tres etapas. Ya para este año, ya están ya los aparatos para Campeche. Empezamos con 682 comunidades. Nos dijeron, miren, se tarda un poco en que los hacemos llegar, pero si ustedes van por él, ya están en la bodega. Ya pueden empezarlos a instalar. Además, detalló que el Internet es la herramienta que servirá para muchísimas cosas y que ya tiene en puerta un proyecto médico y que no se ha implementado precisamente por la mala conectividad de Internet, que consiste en aprovechar las casas de salud de las localidades lejanas para enlazar a los médicos con los encargados de estos lugares para atender situaciones que en materia de salud se requiera, y en caso de una emergencia, enviar al personal y al equipo adecuado inmediatamente. En su intervención, Carlos Emilio Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, subrayó que este convenio es instrucción precisa del presidente de la República para la conectividad en los lugares donde no hay, y es un trabajo que les ha llevado bastante tiempo. El propio presidente ha dicho que es un gran desafío, porque las tecnologías que conocemos son las mismas que han funcionado para la conectividad desde hace muchos años. No hay tecnologías como mágicas, nuevas que nos ayuden a hacer un despliegue mucho más rápido. Y entonces llevamos alrededor de un año y medio de planeación, de saber cómo y dónde se tiene que poner los puntos, y ya es hora de aterrizarlo en el campo, fue lo que explicó el coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República. Además, destacó la agilidad que el gobierno del estado para resolver los temas administrativos, y que ello permitió que ya haya algunos lugares con tecnología satelital instalada
y localidades con internet gratuito a través de esta vía, y se implementarán varios tipos de conectividad, lo cual dependerá de las zonas para que toda la población pueda tener este servicio en forma gratuita. Es el comienzo de algo nuevo que va a empezar a esparcirse bastante rápido, y agradecidos con la gobernadora, que sabemos una de sus prioridades es poder conectar todas las localidades, pues con ello se catapultan muchas otras cosas, como son las cuestiones económicas, turísticas y de salud. Por su parte, David Pantoja Meléndez, director general de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, detalló que se van a instalar 167 puntos con enlace satelital, de los que al día de hoy ya están conectados 81 y faltan otros 86. Algunas de las comunidades ya conectadas está el municipio de Calakmul, que es el área difícil para la conectividad. En Opelchen se tienen 18 de 27 puntos proyectados. La inversión de estos puntos, al menos en la primera fase, asciende a 1.548.000 pesos de instalación y de 10.600.000 pesos en renta de servicios al año. Dijo que se estima una población aproximada de beneficiarios de 4.554 habitantes, pero se trata de comunidades realmente muy apartadas. Y este es el arranque de la primera fase, en las localidades con cobertura de la red compartida, con una asociación pública-privada que tiene el gobierno de México, con la empresa Altán Redes. Ahora se tiene cierta cobertura que implica a 755.553 habitantes, y sigue el aumento en la cobertura de la red celular. Actualmente el estado de Campeche forma parte de los estados prioritarios en el plan del despliegue de internet y telefonía celular, y tiene el 70% con cobertura social orientado a llevar conectividad a localidades del sur del país. En cuanto a las señales de internet a través de telefonía celular para puntos de accesos públicos, en esta primera etapa se van a instalar 560 sitios mediante una inversión de aproximadamente 13 millones de pesos. De acuerdo con lo proyectado, otra parte de la colaboración con el estado de Campeche incluye a distintas compañías de telefonía celular que se van a desplegar este año en 28 localidades para llegar a una población de 17.800 habitantes. Y CFE instalará aproximadamente 30 puntos a lo largo del estado, que es donde hay difícil conectividad de celular, y para ello la colaboración del gobierno estatal para conseguir los predios será fundamental. El secretario de gobierno Aníbal Ostoa Ortega resaltó que es muy grato saber que iniciarán muy pronto los trabajos para cumplir con este compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con aquellas comunidades donde se carece este tipo de servicios tan importantes, porque traerán grandes beneficios al estado, a los jóvenes, a la ciudadanía, y sobre todo facilitará mucho la comunicación en las poblaciones distantes. Y así es como el estado de Campeche y muchas comunidades en todos los estados de la República Mexicana carecen del servicio del internet. Por esto mismo, el presidente de México está trabajando cada día para que esta cobertura llegue hasta los lugares más alejados de las grandes ciudades. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan al respecto de este gran proyecto de conectividad que está realizando el gobierno federal? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal
Nos vemos en el siguiente video.